Hoy estamos conmemorando un día importante, como bien menciona mi amiga y compañera de bancada, la diputada Atenea Gómez, así que en este sentido, pues es el día que no debemos distraer lo que realmente estamos conmemorando. Por otro lado, nada más es comentar en relación al tema que ayer hice referencia de la consulta ciudadana que está solicitando la senadora Maribel Villegas. Bueno, como lo mencioné, es un tema totalmente del Instituto Electoral que determinará. Y por otro lado, también es verdad que no será un tema que estemos litigando, porque al final creo que no estamos defendiendo aquí a ninguna empresa en absoluto. Lo único que sí es que, pues al final, como no solo como diputada, sino también como abogada, pues creo que lo justo es siempre apegarnos a derecho y a los procedimientos legales procedentes. Y bueno, pues yo nada más, por si hay alguna duda o alguien quiere meterse un poquito más al tema, les recomiendo que lean el título undécimo de los servicios públicos municipales de la ley de los estados de la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, del capítulo 1 de los servicios públicos, artículo 168 hasta el 191. Ahí se explica perfectamente el procedimiento. Y bueno, pues ahora sí que va para quien esté interesado, incluyendo a quien está promoviendo la consulta y a quien les interese conocer de esto, ¿no? Y que bueno, precisamente el artículo 189 deja en claro, lo establece la ley, no lo establece una concesión ni un contrato, que los ayuntamientos podrán rescatar las concesiones que hubieran otorgado por causas de interés público, pero mediante indemnización. Y las indemnizaciones, en este caso también, aunque se establezca penas convencionales y todo, las indemnizaciones en su momento tienen que ser litigadas ante autoridad competente, y será la autoridad que en su momento determine cuál sería el costo y el monto de la de la indemnización, y que seguramente será lo que haya invertido ya esta empresa. De todas maneras, estoy de acuerdo que o más bien no estoy defendiendo en absoluto a la empresa. Estoy de acuerdo que todo esto son costos muy elevados, como bien lo habíamos mencionado, pero yo lo único que quiero es que haya una transparencia, que se hagan los procedimientos correspondientes, y que más que nada el no burlarnos de la sociedad es lo único. Es en realidad. No voy a continuar con el tema porque al final tampoco se trata, como les decía, de estar litigando nada al respecto. Es cuanto.